Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir aquí nueva edición de La Lengua Desatada. Ya saben, abordamos cuestiones lingüísticas desde muy diversos ángulos y para que todos comprendamos y podamos comentar cosas que tienen que ver con nuestra lengua, con las palabras. Y hoy concretamente vamos a hablar, ya saben que aquí hemos tenido programas en torno a la interpretación y a la traducción. Pero hoy vamos a hablar de cómo interpretar sin sonidos lo que se llama la lengua de signos para personas sordas. Contamos con ello, para ello con un experto, con un técnico del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, que es intérprete de la lengua de signos y que es Lorenzo García. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir a ayudarnos a comprender este mundo que eh, seguro que los que están en casa... Eh, les habrá pasado, pues, como a mí, como a tantas personas, que es un ámbito muy desconocido. Entonces, eh, hemos querido saber cómo se puede llegar a interpretar una lengua eh, para personas sordas y cómo se puede profundizar en ella, porque pensamos que quizá lo más básico, los elementos más visibles son más fáciles, pero. Lo más abstracto, nos preguntamos cómo, cómo se puede interpretar. Bueno, para empezar, en el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad es un, un trabajo muy intenso en este sentido, ¿no? Para que todos eh, tengamos acceso a la educación. Eh, evidentemente. Eh, no solamente la educación a nivel de las personas con, en este caso, con problemas de, de audición, sino en general, bueno, pues ahí trabajamos con todas las personas con discapacidad que componen la, la comunidad universitaria, tanto sean docentes laboral o, o los propios estudios. Muchas personas a las que tenéis que dar un servicio eh, especial, añadido, de interpretación de lengua de signos, porque hay muchas personas sordas que lo demandan. Eh, hay muchas personas con discapacidad auditiva. P personas sordas, quizás a lo mejor nos enfocamos un poco más al, al colectivo de las personas que son usuarias más de lengua de signos, pero con discapacidad auditiva sí. Entonces tenemos nuestras herramientas, nuestros productos de apoyo para que accedan al a todos los contenidos de la educación en igualdad de condiciones que el resto de los compañeros y, y las personas con discapacidad, pues le facilitamos la figura del intérprete de lengua de signos, como puede ser mi caso, o el de los compañeros que, y compañeras que componemos el equipo. Para el acceso en igualdad de condiciones a, a, la, a la información, eh, tanto del aula como de las tutorías, como todo, todo lo que compone la comunidad universitaria, evidentemente. Nos han contado muchas personas sordas que en este tiempo de pandemia lo han tenido más difícil que los demás, porque mucha gente se apoya en lo que es la lectura de los labios cuando se está hablando, ¿no? Eso lo habéis podido detectar vosotros muy de cerca. Hmm. Lo hemos detectado, lo hemos sufrido y, y hemos trabajado para ello. claro es. Eh, ha sido un tema complejo, puesto que leer los labios para ellos evidentemente era, era todo eh, ante la carencia de, de la falta del intérprete o de otros productos de apoyo. Entonces hemos buscado otra serie de medidas, nos hemos reinventado, porque fue todo muy rápido y nos llegó todo demasiado rápido, inclusive para nosotros. Mm. Pero bueno, fuimos yo creo que poco a poco dándole cabida eh, y soluciones en, en ese cajón a todo, que nos ha valido de herramientas para aprovecharlas en el futuro y para que todas las personas sigan manteniendo ese acceso a la comunicación. Uh -huh. Y eso que, como decimos, las mascarillas han sido ese obstáculo tan, tan importante para podernos comprender. Bueno, aquí nos interesa la lengua, Lorenzo, pues eso, desde todos los puntos de vista y cómo llegar a transmitir la lengua, eh, pues nos llama mucho la, la atención. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo se dice eh, la lengua desatada, que es el título del programa, en la lengua de signos. ¿Cómo uh -huh. dirías la lengua desatada? Bueno, una forma, por ejemplo, de decirla sería. ¿Esto sería desatado o qué? Eh, es, es complejo porque desatada en, en lengua de signos puede tener muchas acepciones. O inclusive cuando hablamos desatada puede ser... Eh, se le ha ido un poco, ya no tiene control, no tiene mesura. Eh, podría ser también utilizar un signo como crítica, porque se ha ido y está criticando algo... Eh, Demasiado. Claro, es que te he pedido. Oh, cuidado, te he pedido una cosa muy difícil, porque es... la lengua desatada nosotros jugamos verdaderamente con ese título. Eh, estamos jugando a eso, ¿no? A que se nos desata la lengua. Eh, hablamos mucho, quizá hablamos de más tiene toda esa interpretación que tú... Claro. Tú acabas de decir, quizá ¿no? la interpretación que yo he hecho es la más formal, ante un, eh, o estando en un programa como, como puede ser el tuyo, uh -huh. en una especie más coloquial, pues a lo mejor haces el signo de lengua como tal. Uh -huh. y haces, ¿Cuál es, ¿Cómo se diría lengua? En... Harías boca y harías boca lengua, y lengua. Pero harías a lo mejor lengua desatada. Uh -huh. o, o sea, o tendríamos muchas formas. Oye, estamos hablando de lengua. Yo lo he dicho desde el principio, lengua de signos. ¿Por qué es una lengua? Es una lengua, eh, yo recuerdo una anécdota al respecto de, de ese tema porque en el año 2007 se reconoció la lengua de SINOS como una lengua oficial en todo el territorio español, no solamente para las personas sordas, sino las personas con discapacidad auditiva y personas sordociegas, para facilitar todos los apoyos en claves y cubrir todas las necesidades a partir de ese momento en adelante. Recuerdo que estábamos en un, en un teatro o algo así a la espera de que se resolviera. Y fue, la verdad que fue un hecho muy bonito porque compartirlo realmente con ellos, que son las personas beneficiarias de, de, este, de, esta, de este real decreto que, que se publicó. como Pero tenido. las personas sordociegas, ¿cómo pueden comunicarse? Hay distintas formas, depende de, de si han perdido la audición antes de perder el sentido de la vista, si es la vista y la audición, si ha nacido con una pérdida de, de, las dos, de las dos capacidades simultáneas, pero siempre prima una más que la otra, mm. son casi todo estático, o bien palma de la mano, escrituras, apoyado en una mano, apoyado en dos manos, bueno, mm -hmm. sistemas de comunicación, no son lenguas, en este caso son sistemas de comunicación adaptados a, mm -hmm. a este colectivo. Pero cuando hablamos de los signos, de la lengua, de los signos, sí, hablamos de, de una lengua, como decimos, que tiene sus reglas, tiene su estructura, una estructura lingüística, ¿no? Eh, decimos de signos y no de señas, aunque se ha dicho en algunos momentos, ¿no? La lengua de señas. Mejor lengua de signos. Yo creo que lengua de signos, en primer lugar, por identificarlo justo, como te digo, como se denomina eh, en el Real Decreto de la lengua de signos, no se denomina de señas. Y luego hay muchas acepciones, o cuando lees a muchos autores por qué signos y no señas, eh, algunos dicen que las señas es algo que tú... Eh, mueves para localizar un punto o inclusive hola, para algo así. Sin embargo, los signos eh, como la V de Victoria son más, eh, hacen más referencia quizás a la lengua de signos. Y en referencia a esto, el Centro de Normalización de la Lengua de Signos está trabajando sobre un corpus lingüístico bastante interesante en colaboración con la Real Academia Española de la Lengua y lo denominan también lengua de signo entonces yo creo que si vamos por este camino eh, vamos todos a lo mismo pero bueno ya sabes es que es más, más general no lo sí, llamamos lengua de de signos y sí. española porque como luego veremos con uh -huh. un poco más de detalle pues cada lengua tiene su propia interpretación uh -huh. no es eh, decir hay un concepto general para muchas personas que dicen bueno pues ya está uno se aprende el alfabeto se aprende cómo hay que decir la a la b la c y luego va deletreando las palabras esto no es así, creo, salvo en casos muy concretos, que tú tengas que decir, pues igual que las personas eh, oyentes deletrean un apellido cuando es raro, ¿no? En esos casos sí, pero si no, cada palabra tiene su signo. Cada palabra tiene su signo. Eso es, cada palabra tiene su signo. En caso que surgen eh, palabras nuevas, sobre todo ahora con todo el tema de las nuevas tecnologías, eh, todo el tema de Internet, las nuevas tendencias, eh, eh, van saliendo... digamos como prototipos de personas nuevas que van aflorando entonces eh los colectivos de personas sordas, nosotros los intérpretes en nuestro aspecto Eh, buscamos darle un signo a este, a este grupo porque se va a empezar a utilizar y muy rápido, entonces necesita estar todos los días en constante renovación. y... O sea, cada, cada palabra Lorenzo tiene eh, su, su, su representación. O sea, cada palabra representa una cosa. Eso es. Y después hay que hacerlo en un signo que entendamos todos. Como ahora llegan nuevas realidades... Eh, la lengua va incorporando nuevas palabras. Entonces decimos youtuber o decimos influencer. Uh -huh. Bueno, pues en la lengua de signos igual, ¿no? Igual. Hay que adaptar un signo a eso. Igual. ¿Cómo se dice youtuber y cómo se dice eh, influencer, por ejemplo? ¿Nos ¿No lo puedes decir? Youtuber se puede hacer así o así. Porque eso, eh, eh, YouTube es como. ¿Cómo decir YouTube? YouTube. Vale, y youtuber. YouTube. Y si es? fuera youtuber sería persona que usa YouTube. Que usa YouTube o persona que trabaja para eh, hacer cosas para los demás. Para, para los demás. Y, claro. por ejemplo, influencer. Influencer, el signo que, que utilizamos normalmente es este, es una persona y aquí hay muchas que influyen sobre ella. Entonces, o bien así, cuando somos nosotros los que influimos en otro, o bien así, si son los otros los que influyen los en nosotros. Los que influyen en, en nosotros. En nosotros. Mm. Eh, nos ha llamado mucho la atención, al preparar esta conversación contigo, el hecho de que eh, cada realidad tenga una palabra en cada idioma, pero que luego el signo no sea el mismo. Es decir, la palabra león, por ejemplo, se dice de una manera, se interpreta en signos de una manera en el español, se interpreta de otra manera en rumano, en italiano, en portugués, y muchas de ellas no tienen nada que ver. ¿Eso por qué, por qué ocurre? Fíjate, yo creo que eh, la lengua de signos se ha ido creando en función de una necesidad. Eh, ya tenemos relatos desde la época de Platón, Aristóteles, que hablan ya de, de las personas eh, sordomudas, ese concepto en desuso, eh, pero que en, en aquellos momentos tenía como esa acepción. Y mmm, desde Ponce de León, en el siglo XVI, que fue el primer educador de personas sordas, ya empezaron ellos a eh, tener una nomenclatura, unos signos, un, un núcleo básico de comunicación. Pero claro, evidentemente, si esta, este grupo o este núcleo eh, vivían 40, 60 personas en una ciudad, creaban sus propios signos. Antes no había nuevas tecnologías, como ahora entendidas, no había alguien que te formara, no había unificación y la gente no, no intercambiaba signos entre unos países y otros, porque la gente de por sí no volaba, sí. no hacía ese tipo de intercambio. Entonces la gente creaba sus propios signos por su necesidad. Imagino que sería como los idiomas en su época. No sé cómo, cómo surgieron, pero aquí ha surgido claro. todo por necesidad de, de esos núcleos que luego se han ido, bueno, pues como si fuera... El texto escrito uh -huh. se hacen copias, se entregan y la gente va difundiéndolo y se va aprendiendo. Pues esto evidentemente ha uh -huh. sido. Nosotros está muy curioso porque, eh, como, como decía, en cada lengua se da importancia a un aspecto. Por ejemplo, ¿no? De este animal. En unas lenguas lo importante son las garras uh -huh. y en otras lenguas es la melena. ...y en otras, por ejemplo, son los bigotes, ¿no?... ...entonces nos ha parecido realmente una cosa apasionante... El ...entender cómo se interpretan las palabras en diferentes lenguas... ...ya que hablábamos de león, pues diente de león, pasa lo mismo, ¿no?... Claro. ...en unas lenguas se sopla eh, esa planta... ...y en otras lenguas se hace de otra manera. Inclusive, si me permites, hay ¿Sí? curiosidades como... Eh, la, ...el signo, de, por ejemplo, de la imagen de la Gran Vía de Salamanca... ¿Mm? ...no es el mismo signo de la Gran Vía en Madrid... ¿Ah, no? ...evidentemente porque la estructura es diferente... ...pero Gran Vía sería pues Gran Calle o Gran... ...pero, ¿no? pero tú el signo lo creas en función de la estructura... ...que tú ves de, de lo que te transmite y del realismo... Uh -huh. eh, ...hay signos icónicos que hacen referencia a la realidad... ...a lo que estamos viendo... ...hay signos arbitrarios como este signo que es Martes... ...que evidentemente esto con respecto a la realidad... ...no tiene nada que ver... Entonces, ...esos Martes entonces, Sí. Dicho. ...y Gran Vía de Madrid por ejemplo... ...yo te podría decir que Gran Vía aquí... Este signo es el que utilizamos la inmensa mayoría, pero precisamente por la parte que, que tienen los portales, que se, esos pequeños los soportales, sitios ¿no? de los portales que en Madrid no están. Entonces, pues te digo que, que los signos muchas veces cambian en función de las ciudades porque la estructura de la ciudad, la visión de las personas son, es diferente de lo que uh -huh. podamos entender. Decíamos antes que hay un, un alfabeto que se llama dactilológico, ¿no? Uh -huh. Que es eh, el que representa la A, la B, la C, ¿no? Cada, una de, cada uno de los sonidos tiene una interpretación. Eh, eso decía yo que se usa mucho para los nombres, ¿no? Cuando tienes sí. que decir cómo se llama fulanito, pues eh, tiras de, 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 de letrear. ¿no? Claro, deletreas hasta que puedes asignarle un signo en función de lo que tú ves de ella, de su personalidad, de eh, cómo es un rasgo físico. ...un apellido como puede ser el tuyo... ...diferente a, a un apellido normal... Uh -huh. ...pues a lo mejor se aprovecha ese... ...un apellido así para crear el signo... ...de la propia persona... ...pero inicialmente hay que deletrearlo... Claro, pero ...tanto tú, para conceptos. Si tuvieras por ejemplo, una curiosidad ya... ...si tú tuvieras que decir White... ...que es ese apellido, blanco ¿cómo sería? Yo diría sí claro... ¿Sí? ...White es blanco... Eso sería blanco... Claro, y en este caso sería Ana... Uh -huh. ...no blanco porque... ...tú no eres blanco, eres Ana... Ajá. ...y a lo mejor podríamos aprovechar... ...ese apellido... Curioso, diferente al resto, para asociarte un signo y que todo el mundo dijera, pues dijera, que Ana. E, y ya te identificaran. Ya te identifica. Eso ha pasado, por ejemplo, he leído en estos días eh, con, con una persona que tiene un rasgo muy característico, que era el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Mm? Pero Zapatero no lo, no se hacía alusión a él diciendo la J, la O, la S la e, y, y todo el apellido, sino haciendo un signo, claro, que era la ceja. Claro. Claro, surgió es poco un... común, ¿no? Que cada, por ejemplo, un político destacado tenga su propio símbolo o no. Eso es común. Es común, ¿Sí? es común. Por ejemplo, por pues, decirte algo, este es el signo de, de Sánchez. Sánchez es así. Sánchez ¿sí? es así o? porque es verdad que tiene marcado eh, Casado, ca Casado sus signos así. Casado, Casado vale. sus signos así. Bueno. Uh -huh. Pablo Iglesias. El, Pablo Iglesias por el pelo. Per, perdón, aunque... Casado no, eh, me he confundido, disculpa. El de Ciudadanos, eh, Albert Rivera. Albert Rivera. Albert Rivera y Casado, su signo es así. ¿Así? Entonces... ¿Y por, por el... Claro, no sé por, decir, la, algún... por la forma del pelo, el, el peinado, Rajoy, su signo es este. La barba. La barba, entonces se intenta buscar un rasgo característico eh, para, para poder eh, trabajar, porque date cuenta que todos los días se, va, se van a usar. Ajá. Hay algo que en, en la lengua vamos aprendiendo poco a poco, vamos adquiriendo y después vamos analizando cuando somos más mayores, que es lo que es la gramática, la sintaxis. Bueno, ¿cómo se puede llegar a expresar, por ejemplo, una cuestión gramatical como el ser y el estar con la lengua de signos? Porque no es lo mismo es aburrido que, que en este momento está aburrido. ¿no? Esas diferenciaciones... ...por ejemplo, de, del ser y el estar, ¿cómo se puede hacer? Claro. Por ejemplo, muchas veces cuando impartimos docencia... ...en lengua de signos explicamos que el verbo ser y el verbo estar... ...siguen estando siempre, no podemos olvidarlos... ...pero sí que es verdad que no tienen un, un signo propio... ...en la mayoría de los usos, hay momentos que sí que se ...tienen su signo y se utiliza, pero por ejemplo... ...si el signo es aburrido, yo diría, si tuviera que decir... ...es aburrido, yo diría, persona aburrida... Es aburrida. Porque esto sería persona, ¿no? Persona y diría es aburrida. Ajá. Si quisiera decir está aburrida, más o menos asociando lo mismo, diría persona ahora aburrida o aburrida ahora y haría alusión a ese momento puntual para diferenciarlo de una característica de esa persona general. O sea que la sintaxis también cambia un poco porque eh, se colocan de otra manera sí, las sí, palabras. Sí. Eh, me imagino que eso, cuando hay que hablar de un verbo en pasado, un verbo en presente, pues eh, si decimos estuve y estoy, eh, se diferencia poniendo el ahora o ayer, ¿no? Claro, lo primero que se pone, que se suele introducir en, en la lengua sino o en sea, las oraciones es el tiempo, porque el verbo en sí no tiene forma. Entonces la construcción del verbo es como si fuera, para, así hablando coloquialmente, un infinitivo. Entonces colocamos el tiempo al inicio de la oración para ya saber, poder ubicarnos en el, en el tiempo. Uh -huh. Bueno, todo esto, eh, ¿cómo se aprende? Porque sabemos que hay cursos, eh, pues hay clases que se pueden ir eh, adquiriendo de una forma particular, pero ¿qué tipo de formación es la que tienen los intérpretes en lengua de signos? Pues hace unos años había un ciclo formativo de grado superior de, que se impartía de lengua de signos, de formación. Ahora mismo ese ciclo ya eh, se extinguió, hay otro ciclo formativo diferente, pero no como intérprete como tal, como, puede ser, como puedo ser yo. Eh, también a partir de eh, cursos que se dan en la Universidad de Salamanca en el Servicio Central de Idiomas, hay asociaciones en Salamanca que también imparten cursos de lengua de signos, eh, hay una gama importante de, de, de sitios para formarse lo, lo importante es ahora es estar adaptados al marco común europeo de, las, de referencia de las lenguas con los niveles A1 y. Mm. Ah, esto es muy interesante. Y A2 y B1, B2. Claro, porque no es lo mismo hacer una interpretación para una persona sorda que lo que necesita es eh, decir frases muy concretas o ir a un sitio, rellenar un formulario, eh, alquilar una casa, ir por la calle, conseguir la dirección para llegar a un sitio, que es lo que se hace en los niveles A, por ejemplo, eh, de ese marco de referencia de, de las lenguas, que el llegar a, a los matices, ¿no? a una interpretación de la lengua ya de un nivel C porque yo creo que los espectadores ya conocen, hay nivel A, nivel B, nivel C, el nivel C es el más alto, hay el nivel C1 y C2, el C2 pues es prácticamente una persona bilingüe. Llegar a un nivel C2 para interpretación de la lengua de signos es complicado, ¿no? Es complicado, porque no solamente es la parte de la formación, la duración de tu formación reglada, sino es todo lo que conlleva para conseguir llegar a ese... A ese nivel del cual tú hablas, pero que no, se, no está dentro de la docencia, sino es lo que lo, lo, todos los matices es lo que aprendes tú de estar en rodearte precisamente de esa, de esa cultura, de esas personas. No es lo mismo aprender inglés aquí que estar en Inglaterra o en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, lo importante es rodearte de esa cultura, entender esos rasgos, esa identidad, esa comunidad, para poder precisamente llegar a a conseguir una plena inclusión y un dominio de, de la lengua en todo aspecto. Uh -huh. eh, me da la impresión a mí, no sé si, si estoy equivocada o no, eh, yo creo que quizá lo más difícil puedan ser los adjetivos, puede ser, porque los adjetivos son tan ricos y no es lo mismo decir que es, eh, no sé, verde claro que verde pistacho o verde botella, ¿no? Claro, los, los matices son complejos, eh, pero se aprovecha tu cara. Para ese adjetivo darle el, el punto exacto. No es lo mismo decir gusta que te gusta algo que. Te gusta mucho. Me ¿no? gusta mucho. El signo no cambia, uh -huh. no varía. Va a cambiar eh, mi posición del cuerpo, va a variar mi cara, va a variar la velocidad con la que yo ejecuto el signo. Entran en, en juego más valores uh -huh. para darle precisamente esa excepción a la que claro, tú dices y... Claro. y y enfatizar un signo o llevarlo al, justo al, al enclave que tú quieres dentro de la gama que es inmensa. Claro, pero no es lo mismo, por ejemplo, estar alegre que estar feliz, ¿no? Totalmente. Ahí hay unos matices que hay que interpretar. ¿Cómo interpretarías ¿Qué, alegre? ¿Qué? Yo estoy alegre ahora, por ejemplo. Alegre, diría Ana, bueno. alegre. ¿Y feliz? Feliz. Eso ya, vamos. Feliz. Claro, depende también el matiz del interlocutor. Por eso muchas veces es importante saber con quién estás trabajando porque puede ser que para ti la felicidad esté en un nivel más bajo que la, que la alegría. Mm. En, entonces hay que conocerse un poco para poder hacer una traducción. Cuanto más conoces a la persona, evidentemente las cosas se más hacen fáciles, ¿eh? más fáciles y, y llegan en un más directo. Mm. Bueno, cuando has llegado aquí a, a la biblioteca del bosque de la torrente Ballester, eh, hemos hablado de, de la anécdota que todo el mundo comentó en un momento, que fue aquella interpretación tremenda muy mal hecha parece ser dicen los expertos en el funeral de Nelson Mandela, ¿no? Esto yo creo que quizá los espectadores lo recuerden que un intérprete de lengua de signos un poco como que se lo inventaba, ¿no? Sí, sí, sí. <laughs> Estas cosas afortunadamente pasan poco, ¿no? Hombre, yo creo que aquí aquí yo no lo había visto jamás. De hecho, eh, te tienes que fijar mucho, ya llevar un rato observándolo para darte cuenta que repite una secuencia de signos y unos movimientos constantemente que no hacen, no hacen referencia a lo que el, el interlocutor está diciendo ese día del funeral. Pero no, eso, eso en esta Esas profesión. Afortunadamente no. Afortunadamente ocurre, la profesión. Y no vemos pasa. gente muy, muy profesional sí, en la sí, interpretación sí, sí. de la lengua de signos. Sí. Bueno, antes de que terminemos, eh, Lorenzo, te quiero pedir, como a todos los, eh, los invitados de este programa, que me traigas alguna recomendación, algún librito, y después te pediré también una palabra. ¿Qué libro nos puedes recomendar hoy, Lorenzo? Como libro, yo creo que El Grito de la Gaviota, de Manuela Boritz, es una actriz francesa eh, que ha hecho varias películas, y en este libro, pues un poco describe sus vivencias, sus durezas sus retos, uh -huh. eh, sus superaciones, un poco hace, para que veamos cómo es la, la vida, cómo su pensamiento y cómo ha tenido que ir pasando paulatinamente por, por todas las eh, todas las barreras uh -huh. que se ha ido encontrando hasta que Habla por fin bueno, vida. pues ha sido una persona relevante ya y ha pasado quizás a, a entender o hemos comprendido a eh, entender cómo es una persona sorda o en, se entendió en Francia. ...y ha conseguido que ese movimiento suyo de trabajo... Haya dado cabida que haya entrado en juego más agentes como intérpretes, gente de formadora, apoyos mm -hmm. y demás. Gracias. Y se titula de... El grito de la gaviota. El grito de la gaviota. El grito de la gaviota. Sí. Nos apuntamos también esta buena sugerencia. Bueno, y antes de irnos, eh, ya te he contado que tenemos aquí esta caja, ¿ves? Que está llena de palabras que vamos rescatando por una u otra razón, simplemente porque les gustan a nuestros invitados. Así que te voy a pedir que me des una, que yo apunto y voy a guardar en la caja de los tesoros. En la caja de los tesoros. Qué responsabilidad, ¿eh? esto de la caja de los tesoros, pero bueno, tú... es verdad que hay de todo, ¿eh? hay palabras muy rimbombantes, hay otras muy de andar por casa. Yo creo que no, eh, creo que es merecido que pongamos la palabra inclusión. 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 ¿Cómo no? claro. Porque eh, hacer algo de referencia a la lengua, sino yo creo que vamos un poquito más allá. Esta palabra eh, engloba todo, creo Así que es. es importante y creo que es una palabra mm, ahora mismo que mm, válida para cualquier persona y para cualquier momento entonces yo creo que es una palabra interesante para que esté ahí en, en ese fondo que tienes ahí de, de palabras exactamente y más importante que nunca no solo para hablar de inclusión en el ámbito de la de la discapacidad sino en todos los sentidos así que te mm. agradezco muchísimo que la hayas traído que a veces nos olvida lo mm. importante que es Lorenzo eh, me encanta haber hablado contigo, haber conocido un poquito más este mundo tan apasionante que, que era tan desconocido para todos nosotros, y espero que a los espectadores también les haya gustado saber algo más acerca de la, de la interpretación de la lengua de signos. Muchísimas gracias, Lorenzo, gracias por venir. A ti. Y te dejamos que continúes con ese trabajo excelente en el Servicio de Asuntos Sociales. Muchas gracias. Muy amable, enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Nosotros nos marchamos y la semana que viene ya saben más lengua desatada.